So the wall is moving along. It's moving along rapidly. It's beautiful, stronger, bigger, better, and cheaper. Can you imagine? Can you imagine those caravans without having the barriers and walls that we've already put up and that are up? This country would be a mess like you wouldn't believe. ¿Qué tal, amigos de Mundo Hispánico? Soy Eli Deep Callazo y les saludo desde Atlanta, Georgia. Hoy nos acompaña a propósito de la amenaza migratoria por parte del presidente Donald Trump y para informar a nuestra comunidad, como siempre, Mundo Hispánico siempre es tu voz y siempre está contigo. Nos acompaña el oficial Raymond Granell de la policía del condado de Cobb, acá en Georgia. ¿Cómo está, oficial? Bienvenido. Saludos, Eli. Gracias por tenerme acá. Saludos a nuestros amigos de Mundo Hispánico. Es un placer estar con ustedes hoy. Para nosotros también es un placer tenerlo acá, sobre todo en este momento en donde nuestra comunidad se encuentra en alerta, por decirlo así, en zozobra, ¿no? Hay mucha incertidumbre y pues nosotros estamos acá pues precisamente para informar con la información más veraz, y qué más veraz que tener a un oficial, un miembro del Departamento de Policía en casa. Queremos empezar por saber cuál es o cómo es la relación actual entre la policía de Cobb en particular, a la que usted pertenece, y la comunidad latina. Pues mira, Eli, yo te podría decir que nuestra relación con la comunidad ha ido mejorando mucho desde que se abrió la comunicación y se abrió esta nueva oficina de relaciones con la comunidad, donde nosotros hemos tenido acceso a llegar a la comunidad latina, a atender sus dudas, sus preguntas y trabajar con ellos. Dicho sea de paso, ellos están formando parte de nuestro programa de participación con la comunidad, donde se ha abierto diferentes adiestramientos, diferentes oportunidades para que ellos participen, igual que la comunidad americana, de lo que la policía de Cobb County tiene para ofrecerle a ellos. Una de las preguntas, de las dudas de nuestra comunidad, es si la policía de Cobb tiene o puede arrestar a individuos por faltar a leyes migratorias, por no tener papeles. ¿Es esto real? ¿Es esto cierto? Pues mira, Eli, la realidad de esto es que nosotros en la academia no recibimos ningún tipo de formación educativa en cuanto a leyes migratorias. Dentro de las 26 semanas de academia que tenemos nosotros como oficiales del orden público, nosotros no tenemos ningún tipo de educación o formación formal en cuanto a leyes migratorias. No conocemos nada de eso, así que nosotros no enforzamos las leyes migratorias. Nosotros, el Departamento de Policía del Condado de Cobb, nuestra labor es trabajar haciendo investigaciones de tipo criminal. Toda cosa que es, ya sea robo, asalto, violaciones, todo este tipo de eventos que son de índole criminal, son los que nosotros investigamos. La oficina del sheriff, básicamente la labor de ellos es mantener control de la cárcel, mantener, por así decirlo, ¿verdad?, el sistema carcelario funcionando y corriendo. En adición a que ellos también están en el tribunal, mantienen el control de tribunal, y ellos son los que están en las oficinas donde están los jueces, en la corte y demás. Así que somos dos gente que, aunque trabajamos parecidos, en trabajos parecidos, estamos separados. Ahora bien, dentro de la oficina de sheriff, cuando una persona llega a la cárcel, hay una persona que está deputizada como agente de ICE, y es la persona que hace las entrevistas dentro de la cárcel. Así que no es que nosotros trabajamos con ICE, sino que esta persona que está en la cárcel es el que hace las investigaciones y las entrevistas para ICE en ese sentido. Existen también otros departamentos de policía que son pequeños. En nuestros países sabes que solamente hay un departamento de policía que trabaja con todo el país. Acá hay varios. Así que pensemos en otras cárceles que son un poco, o centros de detención, más bien decirlo, que son más pequeños, como bien pudiera ser Smyrna. La ciudad de Smyrna tiene un centro de detención que luego de cierto tiempo esas personas llegan a la cárcel de Cobb, y allí entonces, como quiere esta persona, las entrevista. Así que realmente no es que nosotros trabajamos, sino que es parte de las funciones del sheriff a encargarse de que esa entrevista se dé. Pero puede la policía puede preguntarle a alguien que detenga, puede ser en una parada de tráfico o en otra situación, puede preguntarle cuál es
su lugar de nacimiento? En un traffic stop, esa pregunta no procede, porque realmente cuando nosotros detenemos a una persona, lo primero que se le pide es la licencia. El segundo documento que se le pide es el seguro del vehículo. Así que con esos dos documentos que yo tengo, allí se encuentra la dirección, que siempre se pregunta si esa es su dirección real. Y si no es la dirección real, se le pregunta cuál es la dirección actual para poder anotarla en el sistema y que exista en el sistema una dirección real. Y la razón de esto es una razón muy válida. Cuando una persona se ve envuelta en un accidente de tráfico, vamos a pensar en un accidente de tráfico donde esa persona es transportada a un hospital, y mientras está siendo transportada yo no tengo forma de ubicar la dirección. En caso de que yo tenga que ir a la casa a dar alguna notificación o llamar a los familiares, la única dirección que aparece en el sistema es la que está en la licencia de conducir. Así que si la dirección no está actualizada, yo voy a ir a una casa equivocada y probablemente a llevar una noticia que no es la que esas personas pudieran estar recibiendo, y se pierde tiempo y esfuerzo. Así que por eso es que se pide siempre la dirección real. Más sin embargo, siempre que nosotros estamos en un tipo de investigación, ya sea una investigación por algún tipo de hurto o ese tipo de investigaciones que conllevan más entrevistas y son un poco más profundas, nosotros hacemos muchas preguntas para verificar o validar quién realmente es usted, y validar si usted me está diciendo la verdad o me está mintiendo. Y como siempre yo le explico a los compañeros que son policías, nosotros tenemos como hispanos, somos diferentes a la comunidad americana, y hay personas que son hispanas que tienen dos fechas de nacimiento, cuando nacieron y cuando lo registraron. Muchas veces, cuando fueron registrados, ha pasado ya 2 semanas, 3 semanas o quizás hasta un mes más tarde. Así que si yo le pregunto a usted dónde sucedió esto y usted me dice que usted es de Honduras o usted viene de El Salvador, yo puedo entender que eso quizás es así. Pero si usted me dice que usted es de República Dominicana, República Dominicana es mucho más pequeño que El Salvador, y ese evento no se da en República Dominicana. Entonces, por eso es que muchas veces se pregunta de dónde es usted o de dónde viene, o quizás es curiosidad por el acento. El acento quizás no me es familiar, o como me ha pasado en ocasiones que me han llevado a una casa, necesitamos a alguien que entreviste a estas personas. Yo llego a la casa y cuando le empiezo a hablar a ellos, ellos me están hablando un idioma que no es español, y yo, ¿de dónde es usted? Y me dicen su país de nacimiento, y digo, lo que sucede es que él habla dialecto, no habla español. Entonces, nuestra situación como hispanos es un poquito diferente a la situación que nuestros americanos viven, y nuestro tipo, cuando hacemos nuestras funciones de policía, tenemos que manejarlo de forma diferente a como se maneja las entrevistas a la comunidad americana. Otra pregunta que la vemos y la leemos mucho entre los comentarios de nuestra audiencia es si la policía actúa apoyando o colaborando con ICE. Hay mucho malentendido con respecto a esas palabras, colaborar, apoyar. ¿Cómo es realmente la relación entre ICE, la policía, el departamento del sheriff? Si tú pudieses darnos esta explicación y darnos la diferencia para que también nuestra comunidad se informe y entienda cuál es realmente el rol que tienen cada uno de estos departamentos. La forma más fácil de yo poderte explicar eso es una pregunta compuesta, y vamos a ver cómo yo puedo hacerla de forma un poco más sencilla. La policía, nosotros como departamento de policía, nosotros no tenemos formación, como dije, ninguna de inmigración. Por ende, nuestras investigaciones no son relacionadas para nada con inmigración. Dicho sea de paso, si una persona está de forma legal o ilegal en este país, recibe el mismo tipo de servicio y el mismo tipo de trato que cualquier persona recibe. No hay diferencia ninguna de nosotros como policía al momento de hacer una investigación. Siempre se pide una identificación, porque al hacer un reporte yo tengo que poner quién es la persona que yo estoy poniendo en ese reporte. O sea que si usted llamó a la policía y yo le pregunto su nombre, es para propósitos de reporte. Cuando usted llega al departamento de policía a buscar su reporte, va a ver toda su información colocada allí, donde vive, su nombre, todo va a estar allí. El sheriff, por su parte, como les expliqué ya, es la persona que tiene una persona que se dedica a hacer esta pregunta o esta entrevista con propósitos, o él está deputizado, tiene autoridad de ICE para hacer ese tipo de preguntas, las cuales yo no tengo conocimiento, yo no sé cuáles son.
pero relacionado a apoyo, relacionado a ayuda, relacionado a trabajar con ICE, de la forma más sencilla que yo te podría explicar esto es que cualquier departamento federal, y no hablemos solo de ICE, hablemos del FBI, hablemos de DEA, hablemos de ATF, o para nuestros amigos que no conocen, la Agencia Federal de Investigaciones, que es el FBI, la DEA, que es Drug Enforcement Administration, ATF, que es Alcohol, Tobacco and Firearms, y en este caso, pues, ICE, que es el Control de Inmigración y de Aduanas, ¿no? Cuando ellos van al condado, digamos que ellos tienen una orden de arresto contra una persona, el procedimiento es el siguiente. Ellos llegan al condado, ellos hacen toda la investigación, y muy, muy raras veces nosotros nos enteramos de que ellos están haciendo la investigación, a no ser que ellos nos llaman a nosotros. O alguien llama que hay un vehículo sospechoso y cuando nosotros vamos es que nos enteramos de que es un vehículo donde hay agentes federales. Más sin embargo, yo lo que quiero es que usted entienda es que cuando nosotros estamos con ellos es porque ellos nos llaman y nos dicen, el FBI nos llama, tenemos un caso que es de pornografía infantil y vamos a impactar esta casa y esto se va a hacer a las 6 de la mañana, un ejemplo. Nos llaman a nosotros media hora antes. Vamos a encontrarnos en tal sitio y de ese sitio salimos a la casa. Nosotros ni tan siquiera sabemos que eso se va a dar hasta minutos antes de que se dé. Cuando llegamos a la casa, nuestra función es única y exclusivamente seguridad. Control de entrada y salida de personas, control de tráfico de vehículos. Y la razón por la cual nos invitan a nosotros a participar o ayudar es porque si hay una emergencia, digamos que hay una persona que por alguna razón necesite ayuda médica, es más rápido para nosotros utilizar el radiocomunicador y transmitir esa llamada al centro, al 911, que un agente tratar de usar un teléfono para llamar y competir con las llamadas que están entrando y conseguir la ayuda. Y nosotros también canalizamos, si vamos a hacer este tipo de operativos, se verifica que este servicio esté disponible. En caso de que algo salga mal y digamos que hayan disparos y demás, nosotros podemos responder también, pero la unidad de SWAT más cercana es la de nosotros, que es la que está en el condado. Así que por eso es que a nosotros se nos avisa antes de que ellos vayan a entrar a algún sitio para hacerlo. Y es como unidad de soporte. Toda la investigación la hacen ellos, los arrestos los hacen ellos. Nosotros allí no tenemos inherencia ninguna, con ninguna de las agencias federales, no solamente con ICE. Y esa es la forma en que funciona en Cobb County. En otros condados, yo no te podría abordar y abarcar mucho en otros condados, pero estoy casi seguro de que si entrevistas a otros oficiales te van a decir que ese es el procedimiento. Gracias por esa respuesta, sobre todo para nuestra audiencia que tan preocupada está últimamente por todo esta situación sobre la amenaza migratoria. Por último, oficial, ¿algún mensaje que quiera o alguna recomendación que quiera compartir con todas las personas que lo están viendo hoy? A nuestros amigos del mundo hispánico que residen en el condado de Cobb, cuando nosotros llegamos a su casa, nosotros vamos con una misión y no es en la de hacerle daño a nadie. Nosotros vamos, como les digo, en proceso de investigar. Nosotros servimos también, damos servicios de cuando hay personas que tienen alarmas que se disparan o hay una alarma en una residencia, nosotros vamos a investigar las alarmas. Muchas veces son falsas, pero ¿qué tal si hay una alarma en la casa de su vecino y usted llama? Los que llegamos somos nosotros y vamos a verificar y si se entraron a la casa del vecino nos toca investigar. Para violencias domésticas hacemos todo ese tipo de investigación. O sea que la policía tiene múltiples funciones que el público no siempre conoce. Muchas veces, si usted tiene duda, cuando usted vea a un oficial de COP y usted quiera, usted puede hablar con él. Lo importante es que haya comunicación. Si usted no entiende al oficial, si usted habla español, usted tiene derecho a pedirle que se le consiga un oficial que hable español o alguien que le interprete su llamada. O alguien que le interprete su conversación. Si usted no se siente cómoda en el idioma inglés, sírvase pedir servicio de intérprete y nosotros con gusto los vamos a proveer. O si usted tiene alguien que le pueda traducir, también se puede utilizar. No se quede con dudas. Esa es la parte más importante, porque cuando se quedan con dudas o preguntas que no han hecho o no han clarificado, o el policía le preguntó algo y la persona respondió algo parecido pero no lo que se preguntó, existe la duda, existe la falta de información y esto es lo que acarrea son problemas.
Y yo creo que más importante aún es cuando la policía decide, o luego de haber hecho la entrevista y las preguntas, decide que va a arrestar a alguien, si es el caso, que se va a poner a alguien sobre arresto, lo más importante es no resistirse al arresto en ese momento. Ese no es el lugar para usted debatir, argumentar o defenderse. Porque ahí es que empiezan los malos entendidos y realmente cuando se dice que se va a arrestar a alguien o se toma la decisión de arrestar a alguien, vamos a pensar en un DUI o en cualquier otra situación, es porque hay suficiente prueba o evidencia de que esa persona tiene que llevarse a la cárcel. Y si usted se resiste al arresto, lamentablemente nosotros tenemos como quiera que llevar a cabo nuestra función. Así que el lugar no es allí, el lugar de pelear eso es en el tribunal. Punto importante que me pregunta la gente es, ¿qué tal si yo quiero grabarlo utilizando mi teléfono celular? Usted está en todo su derecho de grabar el encuentro que usted tiene con un policía utilizando su teléfono celular. Nosotros tenemos unas cámaras que graban el evento y están en nuestro uniforme. Y de la misma forma en que yo estoy grabando, usted puede grabar y es completamente legal. No tenga miedo, ningún oficial le va a decir a usted que usted no puede grabar, ¿ok? Todo lo que se graba está sujeto a escrutinio de nuestros supervisores. Si el caso es un caso que llega a corte, la grabación está allí para defenderlo a usted o para probar lo que el policía está diciendo. Nadie puede ni quitarle ni añadirle a una grabación. Así que usted está en todo su derecho de grabar esa interacción que usted tuvo con el oficial. Y máximo, como les digo, si usted está en la calle, un policía lo detiene, puede grabarlo, puede preguntar, no se quede con duda. Nosotros estamos para dar un servicio y básicamente, aparte de proteger a la ciudadanía, una de nuestras funciones principales es precisamente que usted se sienta seguro. Y lo que nos preocupa es la seguridad. Yo entiendo que este tema de migración, este tema de la policía es un tema que es un poco complicado para la ciudadanía porque es muy amplio y cambia de ciudad en ciudad. Un poco sensible también. Y se envuelve en sentimientos. Son eventos que muchas veces por desconocimiento o porque no hay un oficial que hable español en el momento donde esté esa interacción, puede conllevar a malas decisiones de la ciudadanía o el agente puede interpretar que usted está haciendo algo que no es propio y puede ponerle usted en problemas. Así que mientras más calmado, más relajado, más tranquilo y siempre mantenga sus áreas en un punto visible, más fácil es esa interacción policía-ciudadano. Muchísimas gracias, oficial Raymond Granel, por acompañarnos hoy y sobre todo por informar a nuestra audiencia sobre este tema, como ya usted mismo lo comentó, delicado, un poco también sensible por esta amenaza migratoria por parte del presidente Donald Trump. Nosotros nos vamos a despedir, no sin antes recordarles que siempre puede permanecer conectado a Mundo Hispánico a través de todas sus plataformas, también descargando nuestra app disponible para todos los sistemas operativos. Soy Elidip Callazo, fue un placer para mí estar con ustedes. So the world is moving along, it's moving along rapidly, it's beautiful, stronger, bigger, better and cheaper. Can you imagine those caravans without having the barriers and walls that we've already put up and that are up? This country would be a mess like you wouldn't believe. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sé el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.